Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Good evening, sir. Hello, hello. Welcome back. Welcome back. Okay, I see a lot of people today. And I like that. Let me see how many people. Okay, 18. Nice, nice. Really nice. Okay. How is the weather in your area? Could you tell me? ¿Cómo está el clima en su área? Tell me. It's hot. It is hot? Yes. Maybe San Miguel? No? No. Ah, it's another, in another area. I heard that somebody is from San Miguel, I guess. I'm not pretty sure, but I don't remember the name. Pero me pareció que alguien cuando se presentó dijo que era de San Miguel. Ani. Ah, okay. Pues no hay mal. Hoy bastante bien. Good night, teacher. Solo comentar de que ahorita me voy a conectar sin video porque recién llego a la casa y... Okay, no problem, no problem, sir. Soldado avisado. Okay, thank you. Tan pronto pueda, ya usted lo hará. Eso sí es así. Okay, let me check up the attendance in order that we can start now because we need to use the time in the right way. Usar el tiempo de forma adecuada. Bueno, ya mañana hacemos el primer cierre de la primera semana. Before to start talking about the topic for today, I would like to know if you are having any kind of issue in the platform. Me gustaría saber si alguien están teniendo o alguien ha tenido algún problema en la plataforma. Supongo y espero de que ya todos hayan ingresado. Que ya sepamos cómo hacerlo. Si no, pues todavía estamos a tiempo de poder ayudarle. Necesitamos saber exactamente que todo esté yendo muy bien. Yo sí pude ingresar, pero no, no tenemos actividades, ¿o sí? No sé. Sí están las tareas. Sí, hay actividades. Ah, es que el viernes se cierran todas, ¿verdad? ¿Cómo le explico? Generalmente nosotros les vamos pidiendo que, por ejemplo, lo que vemos hoy, ya el tema, las actividades ya mañana están disponibles para que usted las realice. Entonces, no esperar hasta llegar al viernes para hacerlas todas juntas porque cuesta más. Entonces, nosotros lo que vamos buscando es que ya el día viernes que hacemos el review de los temas que hemos visto, ya usted haya completado porque de esa forma ya puedo tener yo el reporte de la nota de la primera semana. Porque al final es bien costoso y tan pronto nosotros terminamos el módulo, es auditado por INSAFOR, entonces ellos ven de que no hay actividades realizadas, entonces por eso es que a veces no se promueven al siguiente módulo, porque hay que hacer las actividades. Ok. Eso es lo que sucede.
Pero me gustaría también oír a alguien más que tal vez haya tenido algo que no entendió, que me diga, mire, fíjese que yo intenté hacer esto, pero lo que pasó fue esto. Pero quiero oír. Yo está, teacher. Hola. Sí, yo realicé una de las actividades. Me pareció curioso que cuando le di a enviar, como me había equivocado en una, sí. me daba como que la volviera a corregir. Es así. Es posible. O se va, el primer envío es el que evalúan ustedes. Fíjense que hay opción. Hay opción de que rectifique. Ajá, es que algo así me pareció. Entonces, acaba el corregir, le di a enviar y ya me quedó enviado. Sí, acuérdese que el objetivo nuestro, como le digo, es ayudarles, ¿no? Entonces, no perdemos de vista el darles oportunidades para que puedan superarse. ¿Verdad? Okay. Así es. No sé, ¿alguien más tiene algo, otra inquietud? Es ahora. Porque ya pronto entraremos en modo vacation. Ahí está don Germán de Jesús Domínguez. Good evening, teacher. Good evening, sir. Welcome. Yo realicé una de las actividades y en una de las respuestas fallé. Okay. Pero lo envié y así se fue. No me dio la oportunidad de corregirla. ¿Pero no ha intentado hacerlo de nuevo? Honestamente, no. Pues trate. Ok. Sí, trate para que... Ese es el aprendizaje. Fíjese que yo siempre les digo a mis estudiantes en la universidad que a veces el parcial es el último aprendizaje que uno tiene de esas clases, porque hasta que ya se llega ahí y aparece esa pregunta y dice, no me recuerdo de esto. Ah, bueno, vaya, busque y se dará cuenta que ahí está en lo que vimos. Y eso no se me olvida, al menos en lo personal a mí. Si me salió malo algo en un parcial y después lo busco, eso se queda conmigo. Ok. Lastimosamente, como nosotros pertenecemos al área operativa. Sí. Entonces, durante el día, sí. Casi no nos queda tiempo y el instante que yo logré realizarla pues fue un poquito a la carrera para hacer el franco. Ok. Sí, comprendo. I got it. Okay, voy a intentar nuevamente a verificar si lo puedo corregir para enviarlo nuevamente. Ok. Gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces no hay nadie. Ah, Elmer, creo que tiene algo que decirnos. Elmer. Sí, no sé si me escucha. Yes. En uno de los ejercicios yo estaba viendo que hay algunas correcciones, como por ejemplo en el tema de las mayúsculas. Es decir, que no es lo mismo doctor con D mayúscula que doctor con D minúscula. Es decir, que aquí en estos casos, teacher, no se inicia necesariamente con una mayúscula. Le voy a explicar así, mire. Generalmente, cuando se inicia una oración, siempre se capitaliza, o sea, con inicial mayúscula. Y también al final se le pone punto. El inglés siempre también sigue reglas gramaticales, así como el español. Que nosotros hacemos inicio con inicial mayúscula, luego terminamos con un punto. Es así. Y hay algunas cosas que generalmente también... Good evening, Mario Solís. Generalmente, poco a poco, vamos a ir aprendiendo algunas cosas.
yo tengo mucho material, pero no es que no quiera compartirlo, sino que yo lo que no quiero es que se vayan a llenar de demasiada información y al final no van a encontrar de tanto por dónde. Entonces yo por eso voy dosificando hasta el punto de que pueda ser digerible, pues. ¿Verdad? Y yo sé que en el grupo de repente hay dos, tres que ellos digieren inmediatamente, pero también así tenemos diversidad. Entonces vamos así, tranquilos. Ahora, si todo el grupo me dijese, mire, no cree que vamos muy lento. Ah, ok, entonces yo hago el shift y pasamos a la siguiente velocidad. Por mí no hay problema. Recuerden que yo lo que voy haciendo es que me voy adaptando al nivel. ¿Verdad? Yo me voy adaptando al nivel. Pero si usted cuando ya llegue más y me dice, no, mire, hable más rápido. Ah, ok. Let us do it that way. Ok. Pero si me dice, no, hold on. Speak slowly. Ah, ok. Hable más despacio para que le podamos entender. Ok. I'm going to do it that way. Bueno, entonces no hay nadie que, no hay uno que haya tenido problemas con la plataforma entonces. Sino que lo diga hoy o que calle para siempre. Lo que no termino de comprender, perdón, teacher, es la parte donde se muestra normalmente un video y luego como los ejercicios, por decir algo, ¿verdad? Entonces, no sé hasta dónde vamos a finalizar los ejercicios en la plataforma o obviamente según lo que vayamos viendo, ¿verdad? Vaya, le explico. No sé, porque en la parte donde habla de los vídeos lo que debe de aparecer es la conferencia, la clase que yo he dado es la que debe de aparecer. Ahí no debe de aparecer otra cosa. Bueno, al menos en mi caso me aparece otra persona. Eso es lo que yo necesito saber porque tiene que ser referente al tema, a los ejercicios que están ahí. ¿Me comprende? Déjeme ver eso. Espérate, no te entiendo. Permítame un segundo, quiero accesar a la plataforma y ver qué pasa aquí. A ver si puedo tomarme un par de minutos. Si tengo el link, no lo tengo. Tenemos. Right here it is. Okay, right here. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, aquí me aparecen dos principiantes. Se supone que tiene que ser este. Luego me van a compartir quizás el link que tienen ustedes para ver si es que estamos accesando. No sé si le comparto pantalla para que vea ahí más o menos. Ok, permítame un segundo. Ya. Quiero ver si es lo mismo que tenemos. Porque si no es lo mismo, entonces es que está pasando algo que no debe de pasar. Veamos. Es que...
No, ok. Permítanme un segundo. Voy a mostrarles qué es lo que les sucede. Veamos. Comparto lo siguiente. Me voy a retroceder. ¿Qué dice? Voy a mover acá, me voy a regresar. Ok, debe de aparecerles esto. Así, creo que lo están viendo, ¿sí? Sí, sí, se, se ve. Va, ok. Va, ok. Vean cómo aparece qué números son. Principiante, módulo 1. Luego se van a ir donde dice unidad 1, get to know someone. Doy clic acá. Ahorita estoy esperando que cargue. Ahí va. Aparece esta parte. Y lo que yo mencionaba es que justamente acá lo que deben de aparecer son los vídeos o las clases que nosotros hemos hecho. Aquí, por ejemplo, en esta, si yo doy clic aquí, aquí de quienes vamos a aparecer somos nosotros. No puede estar apareciendo nadie más. Ahí estamos, vean. Y de esa forma se ve. Por eso es que se les pide que mantengan sus cámaras encendidas. Ahí estamos, miren. Hello. Veamos si podemos adelantarlo. Ahí está. Hola. Ok, ahí tenemos un ejemplo de lo que yo estoy diciendo, que los vídeos que deben de ver son, o que deben de estar, son los que yo estoy subiendo. Sí, no puede... es correcto, así se está viendo, Lick. Y de hecho, los que no aparecen, obviamente, son las clases que aún no hemos visto, sino que están okay. Un video de referencia, ¿verdad? Sí, pero sí, ahí usted ya lo dijo, lo que no hemos llegado todavía, ahí no lo podemos cubrir nosotros todavía. Por eso es que vamos haciendo justamente la tarea que vamos, lo que vamos explicando es lo que vamos haciendo. Por ejemplo, acá, vea la de ayer, dice The Alphabet. ¿Qué es lo que estuvimos estudiando ayer? Pues precisamente eso, ¿cierto? Ok, en cambio el de ahora, mire lo que dice Possessive Adjectives and Nouns. Y como hemos iniciado ahorita el proceso, todavía el video no hemos terminado, todavía no lo hemos subido, entonces es posible que haya algo más ahí, pero tan pronto yo lo ubique, ya desalojamos lo que está y se ubica la clase. Y ahí ustedes la pueden ver las veces que sean necesarias para poder reforzar algo que no se comprendió. Bueno, creo que sí estamos bien entonces. Vamos a dejar de compartir. Pero sí me gusta que estemos bien claros en lo que estamos haciendo para que no haya malos entendidos. Y después, al momento de la encuesta, van a decir, no, él nunca nos explicó lo de la plataforma. Bueno, a veces uno trata de hacer todo lo que está a su alcance, pero a veces las expectativas de alguien no se cumplen. Pero mientras no me lo digan, no puedo yo llegar hasta ahí, pues, ¿me entiendes? Yo lo hago de forma general y trato de incluirlos a todos al momento de participar para que todos tengan la misma opción. Así es que dicho todo eso, I'm going to start showing you the topic for today.
Estaríamos entonces iniciando con el tema de hoy. Let me show you here. Sé que está pasando desde ayer que no encuentro. I got it here. Ya encontré la falla. Ahí está. The topic for today is possessive adjective and nouns. Ese es el tema nuestro el día de hoy. Possessive adjective and nouns. We are going to talk about possessive adjectives. And in order to do this, let me show you something else. Déjenme mostrarle una presentación que tengo por acá. Y luego nos vamos a enfocar en el material que tenemos en el libro. Ahorita mismo, pero permítame un segundito que se cargue. And also, maybe we need to make a kind of review about what we studied yesterday. But we are going to do it suddenly at the moment that I'm going to show you something. Al momento que yo le vaya mostrando algo, posiblemente van a ir apareciendo algunas palabras que van a ser necesarias deletrearlas. Permítame un segundito que me está apareciendo algo repetido. Entonces vamos a... Ok, ya encontré la falla también. I got it. I'm going to start here. Pero antes de eso no habíamos pasado la lista, ¿cierto? Alexander, Vladimir. Alexander. Hello, teacher, present. Ok, welcome, sir. Ana Elizabeth Sánchez. Present, teacher. Ok. Ana Lizeth Pérez Colindres. Present. Ok. Ana María Martínez Navarro. Present. Ah, welcome. Welcome, Ana María. Thank you. Thank you. This is your first time? Es su primera clase, ¿cierto? El lunes estuve también. Ah, fíjese que tengo esa duda. Voy a revisar. Que usted me preguntó, ¿todavía participé? Ah, ok. Déjeme revisar el voy a revisar cómo se llama el vídeo, porque no sé por qué, quizás a la hora que le llamé. Es que sí tuve problemas con el internet. Con la conexión, ¿cierto? Vaya, permítame, sí. Permítame un segundito, voy a hacer el comentario porque yo no quiero afectarle que bueno. Después le vaya a parecer que tiene menos asistencia. Voy a hacer la observación y le vamos a poner que tuvo problemas de conexión, que es lo que usted me acaba de decir. ¿Verdad que sí? Así me dijo. Ah. Ok, ahorita mismo lo dejo registrado para cuestiones de su asistencia. Ahí está. Ups. Veamos qué pasó aquí. Ok, ahí estamos. Vale, ok. Ani Damali. Present. Ok. De repente, algo que sí olvidé preguntarles, algunos, bueno, la mayoría tenemos dos nombres. But you can tell me, which one do you prefer? Y ustedes me dicen cuál prefieren, por ejemplo. Si tienen dos, deben de tener uno que es su favorito, cómo lo reconocen, cómo les gusta que les digan, etc. Vamos a tener tiempo para eso. Okay, Brian.
Hi, teacher, present. Welcome, sir. Cindy? Present. Okay. Cruz Ángel? Present, teacher. Por ahí nos dijo, present, present, suavecito. Dinora, Dinora? Present. Fíjese que con ese su nombre he tenido siempre el cuidado al momento de pronunciárselo, porque yo sé que así se pronuncia acá, pero yo me acostumbré a pronunciar ese nombre como Dinora, no como Dinora. El otro, por ejemplo, el que acá se dice Oscar, yo aprendí a decirlo Oscar, porque me estuve un par de días por allá por Colombia y se me pegó toda esa cosa, entonces tuve que adaptarme a muchas cosas, ¿no? Y aprendí mucho porque realmente el idioma a mí me gusta mucho la forma de expresión de ellos. Elmer. Así es que si de repente se me aparece por ahí, les pido que me disculpen. Fátima del Carmen Mendoza Reyes. Fátima. No apareció. Ya vamos a cerrar semana. Germán de Jesús. Present, teachers. Ok. Irma Guadalupe Lemus. Present, teacher. Ok. I'd like to hear you. Jonathan Ernesto. Present, teacher. Ok. Welcome, sir. Juan José. Present, teacher. Ok. Juan Pablo. Present, teacher. Ok. Mario Roberto. No, present, teacher. Dijo que iba a estar de oyente, algo así. Si no, present. Ok, ok. Mario. Ya regresé. Ah, ok, ok. Mauricio Alfredo. Present. Ahí está Mauricio. Raúl Alfredo. Present, teacher. Ok. Silvia Patricia. Present, teacher. Okay, Silvia. Fátima del Carmen Marroquín de Molina. Doña Fátima se presentó la primera vez, pero después ya no la he visto. No sé qué le pasó. Cristian. Cristian Denis Marroquín. O Denis Marroquín, algo así. Porque en ese nombre es otro que las pronunciaciones a veces son complicadas. Anderson. Anderson. Say hello, Anderson. No le abrió el micrófono a don Anderson. Melissa Elizabeth. Melissa Elizabeth. Anderson dice presente, tiene problemas con micrófono. Y Melissa no la encontramos acá. Bueno. Bueno. Ok, let us stand up. Permítame que tengo 4 mensajitos acá. Good night, estaré oyendo por unos minutos presente. Voy manejando, dice Anderson. Ok, be careful and watch out everything around you, sir. Take care. Ok, here we go. As I told you at the beginning, como yo dije al inicio, vamos a utilizar el spelling que estuvimos haciendo en algunas slides que voy a mostrar. Por ejemplo, aquí. Ok, who wants to spell the word possessive? ¿Quién quiere deletrearme la palabra possessive? Me, teacher. Ah, ok, tell me, sir, tell me. P-O-S-S-E-S-S-I-V-E.
B, E. Okay, perfecto. And somebody else, the word adjective. Veamos dónde están. No se me están durmiendo. Me again. Okay, no tenemos otro voluntario. Michael. Ah, ahí está Brian Martínez. No le veíamos la mano. Brian. Sería A, D, H. ¿Cómo? Hate. Hate, no la puedo pronunciar bien. La J. J. N, perdón, E, C, T, I, V, E, no, E, S. Ok, tienen que acostumbrarse, por eso es que estoy haciendo esto. Ok, later on, we are going to have some words and that you are going to have the chance to do it. Más adelante van a aparecer más palabras donde van a tener la oportunidad de poder hacerlo. Okay, let us start now with the topic that we have here. Okay, we have a question, and the question is, what are the possessive adjectives? ¿Qué es lo que dice ahí en español? ¿Qué son los adjetivos posesivos? Ah, okay, it's a good question. Somebody wants to give me the answer. Alguien que me quiera dar la respuesta en inglés is going to be better. Because I know that you have some idea related to this question. La verdad, no como... Pues son los adjetivos positivos. Excuse me? Yo entiendo que los adjetivos posesivos son los de poseer, por ejemplo, como decir en mi carro, mi jefe, mi computadora, su computadora. Okay, you got a picture now. Esa expresión que acabo de decirles, me recuerdo cuando inicié mis clases y el docente dijo eso y yo dije, ¿cómo es el, qué es lo que está diciendo de fotos? Yeah, because I said, you got a pictures now. Y al final es como quien dice, ah, tienes ideas sobre el tema, ¿cierto? Entonces, así se usa eso. Okay, let us see the answer related with the possessive adjectives. Y hoy debe de quedarnos muy claro cómo vamos a usar esto. Okay, y por cierto, lo tengo en español para que se le sea fácil de asimilar. Léamelo un voluntario así rapidito, por favor. Mi teacher. Dice. Las palabras que se usan para indicar a quién pertenece el sujeto u objeto de la oración van seguidos de un sustantivo. Ah, ok. Entonces quiere decir que los possessive adjectives son las palabras que se usan para indicar a quién pertenece el sujeto u objeto de la oración. ¿Sí? Seguido de un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un sustantivo? Es el nombre de quien se está hablando en la oración. Ah, el sustantivo es un nombre. Muy bien. Perfecto. Okay, I got my, your, his, her, its, our, your, and their. Voy a irle pidiendo quizás a los que logre ver primero que me vayan leyendo esto. Déjenme ver por dónde inicio. Ana María Martínez, ¿puede leérmelo, por favor? Okay.
me, you, his, her, it, all. What about this one? Me, you, his, her, it, all, your, they. Okay, ¿cómo dijo acá? ¿Cómo? ¿Cómo dijo en el primero? Me. Okay, my, my. Anotémoslo por ahí, anotémoslo por ahí. My. My. Okay, Don Alfredo, por favor, could you read it for me? Okay. My, your, his, her, it's, or your, there. Okay, perfect. Thank Mario. You. Mario. Okay. My, your, his, her, it, or your, there. Okay, solo aquí, repítame este otra vez. Her. Her, okay, her. Don Germán. My, your, his, her, is, our, your, there. Okay, me muevo un poco. Ya se me perdió el orden que llevaba, no sé por qué. Bueno, vamos a seguir con lo que tengo. Annie. My, your, his, her, it's, all, your, there. Okay. Patricia. My, your, his, her, it's, or your, there. Okay, this one, repeat again. My, no, your, no, only this one. This, and his. Okay, his, con J, his. His. Okay, okay, thank you, his. Doña Irma? My, your, his, her, it, or your, there. Okay, aquí, our. Our. Okay, veamos por dónde seguimos. Ana Elizabeth. Microphone, please. My, okay. Your, his, her, it's, our, your, their. Okay. Veamos quién sigue. No aparece el nombre de caballero aquí. ¿Dónde aparece el nombre? No aparece el nombre. Bueno, ya vamos a ahí está Jonathan. My, your, his, her, it's, or, your, there. Okay, thank you. No sé por qué de repente se me mueve sola. De donde los he dejado el orden. Bueno, ahí tenemos Alexander Vladimir. My, your, his, her, it's, our, your, there. Okay, Brian. My, your, is, her, it, all, your, there. Juan Jose. My, your, his, her, it's, our, your, theirs. Thank you. Cindy Elizabeth. My, your, his, her, it's, our, your, their. Veamos a quién más encontramos por acá.
Mauricio. My, your, his, her, is, how, your, they. Okay, not that feedback, not that feedback. Okay. Bueno, veamos dónde nos habíamos quedado, Silvia ya está. ¿Quién más me falta? Me faltan varios. Ok, no me es posible verlos a todos ahorita. Ahí está, Cruz. My, your, his, her, his, or your day. Ok. ¿Alguien más? Yo. Ok, do it. My, your, his, her, its, or your, their. Ok, así clarito me gusta. Excelente. ¿Somebody else? Me, teacher. Ok, Anderson tiene mano arriba, según me aparece acá. Anderson. Your, his, her, is, your, or, your, there. It's. Ok, ¿quién más? Me, teacher. My teacher. Okay, ¿quién habló primero? ¿Será el caballero? La lady. Bueno, lady fair, right. Analice it. Okay. Pues, my, your, his, her, is, all, our, your, they. Okay, perfecto. Okay, continue, Joao. My, your, his, her, it, our, your, they. Okay, la pregunta es, ¿por qué aparecen dos veces your? Oh, it's very simple, sir. The first one is singular and the next one is plural. Y se escriben idénticas. La primera es singular y la otra es plural. Okay. Okay, somebody else? ¿Alguien me falta? Que hable hoy. Bueno, no, nadie más. Ok, let me continue then. Creo que sí hacen falta, pero no quieren hablar. Bueno. Ok, aquí viene. Dice possessive adjectives. And we have it in the order. We have my, your, his, her, its. Y ojo, que allá en lo que estábamos viendo atrás hay un error. Y se los voy a explicar cuál es el error que hay acá en esta diapositiva. Aquí, este no debería tener apóstrofe. Porque aquí está diciendo otra cosa. Entonces, aquí es un error de dedo. Y más vale reconocer el error que ustedes lo vayan a tener así. Van a decir, no, así lo escribió él. Lo correcto está acá. Por ejemplo, it's. Y tiene la traducción acá, my. Me, miss, ¿sí? How can I use it? I can say, okay, my name is Max. My eyes. Ay, entonces ahí usé este primero y después así. My eyes are light brown. ¿Sí? What about your? Your name is Cindy. Yes. ¿Y qué más? ¿Cómo puedo usar tus? Tell me. Your glasses, your netbook. Pero que diga, que sea del significado de tus. Your father's is very... Happy. Pero si quiero decir tus padres, no voy a decir. Your favorite program?
Acuérdense que para usar tus tengo que usar como plurales, ¿no? Your eyes. Ah, your eyes. Ok. Ahí puede ser. Eso es lo que quiero que establezcamos. Ok, luego digo, his name is Cruz Ángel. Su nombre es Cruz Ángel. Entonces quiere decir que his lo voy a usar para él. ¿Sí? Y puedo hacer otra usando el sus. His grades are excellent. Sus notas son excelentes. Ya voy dando los usos. Espero vayan anotando. Here is talking about ladies. For example, let me look for somebody here. Let me see an appreciate if she's wearing a blouse or a dress. Patricia, are you wearing a blouse or a dress? Está usando una blusa o un vestido. I guess it's a blouse. Patricia. Is a blouse. Okay, okay. Blouse. Entonces, sí. Entonces vamos a decir her blouse is. I see it black, but I'm not pretty sure if it is black. What color is it? It's black. Okay, okay. Creí que ya me estaban fallando mis ojos y dije, ¿será negra o será verde? But I guess. Okay, entonces puedo decir, her blouse is black. Ah, okay. Luego, ¿cómo puedo decir para usar sus? Her hair is black. Sí, pero ahí estoy usando. It's plural. Estoy usando su, entonces yo necesito usar sus. Al menos que yo diga her nails, sus uñas, ¿sí? Y comienzo a dar una descripción. Jonathan. Her shoes is... Ah. Mm-hmm. Ok, continue. Is white. Mm-hmm. Ok, lo único que ahí hay algo. Uh-huh. Up to the R. Hay algo que, sí, tiene que ser R porque estamos hablando de plural. Ok, siguiente. How are we going to use eats? Imagine if I'm going to talk about a pet like a cat. El eats lo voy a usar para animales o cosas. Imagínense que estoy hablando del gato y yo digo, its color is black. Su color es negro. ¿Qué más puedo decir del gato? Its tail is long. Su cola es larga. Y por ahí me voy usando el its sin el apóstrofe. Esto significa su, ya sea del animalito o de la cosa. Y también puede decir sus. Porque si me refiero al gato, voy a decir, its eyes are, y menciono cómo son sus ojos. Ok, el siguiente dice, our, y usted puede estar hablando con su hermano o su hermana, y usted dice, our parents, nuestros padres, ¿sí? Y aquí puede ser nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. La abundancia del español. Le recomiendo que haga un screenshot para que después sepamos cómo usar esto. Y luego viene lo que decía el compañero aquí, your, que en otro variante del español sería vuestro. O vuestra, o vuestros, o vuestras, que acá nosotros no lo usamos mucho. ¿Cómo sería acá, en el caso de la región, cómo sería? Nuestro. No, no sería nuestro, ¿verdad? Oh, no. Porque ya está ahí. ¿Sería su? No, es un plural, pero no sé cómo.
No sabría cómo usarlo. Sería de nosotros. ¿Hola? Sería en nosotros. No, right here. I can say your friends, listen, your friends, yo le estoy diciendo sus amigos, ¿los amigos de quién? De ustedes. Hay una materia que nosotros llevamos cuando estudiamos idiomas, que es la comparación del inglés con el español. Y créanme que en mi caso, por ejemplo, cuando me dieron una beca fuera del país y en mi pensum me aparecía que tenía que estudiar español, al inicio yo dije, bueno, si yo he venido para estudiar otro idioma. Pero al final me dijeron, tienes que aprender tu idioma primero para luego pasar al siguiente. Y a veces los estudiantes a nivel de secundaria, cuando uno comienza una clase, a veces ellos todavía, a algunos les da risa, dicen, ni hablar español puede y quiere venir aquí. Y bueno, es un tanto complicado, pero cuando ya uno se dedica a la enseñanza, tiene que aprender mucho. Y como yo les digo a algunos de mis familiares que tengo allá buscando su sueño americano, una cosa es hablar un idioma y otro es saberlo. Y eso es lo que nosotros pretendemos, aprender el idioma. Ok, sigamos. There. ¿Cómo puedo yo usar eso? There. Their names are, los nombres de ellos son, ¿sí? O sus nombres son, yo puedo iniciar así, comienzo a mencionar María, Ricardo, and so on. Ok, antes de irme a la siguiente slide, preguntas. Porque no quiero pasar la página y vamos a seguir lo mismo. No, no es la idea esa. Así que, por favor, necesito que pregunte. No sé, tal vez un ejemplo más del your en plural, porque si ese sí me confunde. ¿Este? Sí. Veamos. Busquemos uno que sea como más sencillo. Porque acordémonos que, por ejemplo, aquí, este es simple, es un singular. ¿Sí? Aunque aquí, ¿cómo se llama? Nosotros también tenemos, estamos usando el plural. En cierto modo, como que funcionaría así, más fácil, ¿no? Pero cuando ya llegamos a esta parte, nos damos cuenta de que ya nosotros, cuando mencionamos eso de vuestro, al final como que nosotros lo entendemos que dice nuestro. Pero no es así, no es tan ¿cómo les llamo? Permítame. Déjeme buscarle como una tablita que yo tengo, pero no sé si aquí me va, no sé si la tengo aquí. Ok, permítame, vamos a regresar acá para hacerle el ejemplo más fácil. Ok, aquí vale, lo vamos a hacer así. Aquí dice mío, tuyo, su de él, su de ella, su de el animalito o la cosa, nuestro. Aquí tendría que ser suyos. Y aquí de ellos. Entonces, no sé si esta parte se comprende cuando yo digo así. No. Imagínese que usted tiene tres perritos. Entonces yo digo, your dogs. Your dogs. ¿Cómo sería en español? Fácil, sus perros, sus mascotas, ¿sí? Pero diferente es cuando yo lo uso y yo le digo, your name is American. Your name is Iris.
Yo creo que ahí no debemos como complicarnos mucho. En el caso, por ejemplo, usted le dice a alguien más, your shoes are pretty. Ah, sus zapatos están muy bonitos. ¿Sí? Es posible que tal vez usted lo encontró okay. Así por la... Quizás por para por la, plural. Por la, ajá. Sí, sencillo. Es solamente para plural. En la región nuestra no funciona esto. Es, ¿ya? Es ya. Como decir sus zapatos. Sí, sus... así es. Así es. Okay. Bueno, démosle vuelta a la página. Y veamos si dice, no se diferencian en singular o plural. ¿Quiénes? Veamos qué es lo que sucede. Take a look, example. Dice, my car o my cars. El mismo voy a usar. El my va a ser igual si yo tengo un singular o tengo un plural. My book o my books. Va a ser igual. ¿Sí? Ok, veamos. ¿Qué más? Cuando se habla de una persona debemos... usar her cuando sea mujer o his cuando sea hombre para identificar el género. Entonces aquí acuérdese, her sería ella, his sería él. Sam lives in UK. His house is white. Mire, his house is white. Su casa es blanca. ¿Cómo voy a saber si este personaje es masculino o femenino? Si para nosotros son nombres que no los vemos tan seguido. Lo que me da la pauta es esto. Ah, yo digo, ah, es hombre. ¿Sí? En cambio, este Millie, que casi lo sabemos identificar. Millie lives in New York City. Her house is white. Ah, estoy hablando de ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su casa es blanca. ¿Se comprende? ¿Se comprende o no se comprende? No, yo escucho. Yes. Ok. Let us see what else do we have here. Si se habla de un animal o cosa, se debe utilizar its. The dog lives in London. Its name is Kevin. ¿Quién vive en London? Its name is Kevin. Ah, les voy a dejar de tarea que busquen la palabra dog. It's an animal that fly to different places and are very famous because if we read about the history at the beginning, Sun Kin. They used to send messages using this kind of animal. Un animalito muy famoso que antes lo utilizaban para enviar mensajes a otros reinos. Les ponían ahí un papelito pegado en la patita y enviaban ese mensajito. ¿De qué animalito estamos hablando? Paloma. Ah, ok. Pero paloma. Ok, perfecto. Eran palomitas mensajeras. Hay dos niñas reportando en el grupo de WhatsApp problemas de internet. I'm sorry. Sí, fíjese que cuando ya estoy acá y estamos emocionados, se nos dificulta. ¿Quién es María y Elizabeth?
Bueno, lo más típico le vamos a enviar que resete, que apague y que haga algo porque para poder encontrar la manera de cómo rescatar la información. Ok, para crear un possessive noun solo tenemos que agregar al sustantivo un apóstrofe y la letra S. Esto sería ya como algo diferente. ¿Cómo vamos a hacer posesivos? Ojo, mira lo que está diciendo acá. Para crear posesivos, nombres posesivos. Ojo, aquí ya estoy hablando de nombres posesivos. Que eso sale en el tema principal. Solo tenemos que agregar al sustantivo un apóstrofe, que es este, y la S. Veamos cómo sucede. Ok, my sister house, their son friends, Mary's shoes, the boy's toy, the boy's toys. Ahora pregunto, ¿alguien me dice qué significa la primera? Mis hermanas están en clase. Perdón, solo uno. Hermanas. ¿Perdón? La casa de mis hermanas. ¿La casa? De mis hermanas. O de mi hermana, la casa de mi hermana, perdón. Ah, ok. Sí, porque aquí solo está hablando de su sister. Y acuérdense que después va el apóstrofe y la S. Entonces dice, la casa de mi hermana. Es decir, ahora ya no vamos a utilizar aquello que decíamos antes, the house of my sister. Eso ya no. ¿Me comprende? No, dígame si sí o no, porque... Yes, yes, yes. Ah, ok. Yeah. Siguiente dice, there are some friends. Significado. Los hijos de mis amigos. Ah, ok. There are some friends. ¿Serán los hijos o serán qué? El hijo de mi amigo, de mis amigos. De mis amigos. Hay que tener cuidado en eso también. Siguiente, Mary's shoes. Los zapatos de María. Los zapatos de María. Ok. The boy's toy. Los juguetes del niño. But in this one. Boy, es que juguete. Me confunde. El juguete del niño. El juguete del niño, es que es al resto. Ah, ok. Ahora observe la de abajo y dice, the boys, toys. Aquí tengo plural, aquí tengo singular. ¿Sí? Yes. Ah, ok. Bueno, I'm going to make a stop here. Voy a solo a ver si entendí. Entonces es al sustantivo se le agrega el apóstrofe S para determinar okay. Propiedad. Es así. Ok, hold on. I'm going back. Un segundo, yo voy de regreso para aclararle su duda. Eso lo dije aquí. Lea lo que dice ahí. Hola. Ok, thank you. You got it? Yeah. Ok, estos datos, estos tips, aunque les parezcan tan simples y pequeños, es necesario que siempre les vayan tomando atención. Porque son los que nos van a ayudar a hacer algunas actividades. Aquí está bien claro en español y dice, para crear un possessive noun, solo tenemos que agregar al sustantivo un apóstrofe y la S. Y ya luego aparecen los ejemplos aquí. ¿Sí? Y ya dijimos que ¿qué era un sustantivo? ¿Aló? Un nombre. Un nombre. Y aquí está, mire. María, el chico, el hijo, la hija. Bueno, hagamos un stop. Tenemos dos cosas. Ahí.
Pero en base a tiempo vamos a ver cómo, porque a mí me gusta lo más práctico. Let us start with my. Vamos a comenzar con my primero. You are going to create a sentence using my. Vamos a ver, todos en su mente, prepárenme una oración usando my. Yo voy a elegir a quién, le pregunto. Tan pronto oiga su nombre, usted comience, por favor, a producir. Véame así a la cámara, por favor, a la hora que me esté diciendo la oración. Because at the moment that I'm speaking English with somebody, I don't need to look any words in any kind of book. I had to talk about what I have in my mind. Okay, are you ready or not? I'm ready. Yes, teacher. Ah, okay, let me see. Annie, my. Está fácil, Annie. Annie. Yo que no estaba lista. La encontré fuera de cancha. Yo le hice el pase para que hiciera el gol. My. Yes, está fácil. My. Tantas cosas que podemos decir con my. Mire, le voy a dar ejemplos rápidos. Usted puede decir my father, my mother, my brothers. Tantas cosas que tenemos. Pero necesito que me complete la oración, que no sea una frase. Si, por ejemplo, my alguien... brother is on TV. Okay. Ok, se me va listando con el siguiente porque voy a seguir preguntando. Veamos a los que no tienen cámara encendida. Tengo a Cindy Elizabeth. Cindy. Cindy. No está Cindy. Ah. Por eso es que no debemos dejar la cámara cerrada. Hello, Cindy. Where are you? Are you there? Ana María? Ana María. Fíjese que me había salido porque no tenía señal. No sé en qué están ahorita. Ah, ok. Bueno. Alfredo. My mind is blank. Your mind is? Blank. Ok. Bueno, vamos a darle oportunidad a Brian, que él tiene su mano arriba. Ok, thank you, teacher. My sister is crazy. Ok, your sister is getting crazy. Ah, ok. Es mejor así, getting crazy. Ok, veamos, ¿quién más? Tenemos ahí, don Juan José nos está levantando la mano. Él dice, yo quiero participar. Ok, excelente, don Juan José. It's your turn. No, estoy perdido. ¿Qué le pasó? Ahorita estaba tratando de formular una oración para cuando me preguntara, pero solo my father estaba tratando de terminarla y me agarró con el pantalón abajo. No. Fue fácil. Usted pudo haber dicho, my wife. ¿Ya? Ok, ya estoy encontrando la... si ustedes se han fijado, yo siempre voy buscándole la falla a algo. Y ya encontré cuál es la falla. Vamos a buscar un material por ahí para aumentar vocabulario, porque necesitamos vocabulario bastante. Bueno, ahí tenemos a don Germán. Don Germán, dice don Germán. My shirt is black with red. Ah, okay. Black and red. Black and red. Okay, somebody else is raising his hand and or her hand. Okay, Patricia, your turn, Patricia. My pencil is color red. Your pencil is color red.
Okay. Alexander. My motorcycle is very fast. Ah, okay, be careful, my friend. We don't have to, we don't want to hear about accidents in motorcycle. Teacher. Hello? Ay, perdón, es que me había levantado. Ah, Cindy, Cindy. Sí, perdón. y no avisé. Ajá, la encontramos infraganti. Sí. Me había levantado. Pero ya se ubicó de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Sí, sí, ya. Ah, ok, denos un ejemplo. My friends are sad. Ok, your friends are sad. Ok. Ok, aumentémosle una rayita a esto, por favor. Ahora, los siguientes van a usar my y van a usar your. Por quedarse de último, ¿qué va a pasar eso? Ya vi quién me está diciendo, pregúnteme. Ah, ok. Todos aquellos que vuelven a ver hacia otro lado son aquellos que quieren que les pregunte. Los que están viendo fijamente la cámara están diciendo, no, yo estoy seguro que sí puedo, sí lo voy a hacer. Ahí está Juan Pablo, está con esa sonrisa. Veamos, Juan Pablo. Ok, teacher. My mother is tall. And your eyes are black. It's okay. Okay, perfect. Okay. El siguiente entonces va a usar tres, ya no va a usar dos, va a usar my, your, and his. No, es que esto tenemos que irle poniendo sazón. Y todo aquel que se va quedando de último lo va a usar todos. Así que si levantan su mano, se salvan. El que no levante su mano, le va a tocar. ¿Dónde tengo una mano? No tengo una mano, no tengo nada. Ah, bueno, entonces voy a elegir dedocráticamente. Ya le tocó. Sí, porque mire, pues. I'm trying to giving you the chance. Le estoy dando oportunidad fácil, pero no quiere. Don Mario Solís nos va a hacer la oración. Ya le vi que activó el micrófono y dijo, yo puedo, sí puede. Adelante. Teacher, solo una duda, teacher. Yo solo voy escuchando porque igual voy haciendo cosas manejando. Ok. Pero, salvado por el volante. Pero por lo que he escuchado, podría ser, my sister is cool, your sister is cool. ¿Y la siguiente? His sister is cool. Ah, ok. Solo hermanos tiene. Ok, perfecto. Ok, son variados. Vamos a usar cuatro para el siguiente. My, your, his, her. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Ahí tengo a Brian Martínez. Eso me gusta. Sería, it is its bike. Continúe. Acuérdense que son cuatro las que tienen que hacer. Ah, ok. Sería my, your, is, her, ¿verdad? Yes. Sería it is my car. I love you, art. It is a bike, lo que dije, y I like her dress. Ah, ok. Por ahí nos está diciendo alguien que está lloviendo. Let me see. Somebody said, Jonathan, está lloviendo. Okay, it is raining. Ah, okay. Para decir eso, vamos a decir así. Okay, hold on a second. Let me switch to my keyboard. Vamos a decir así, mire. It is raining. Dark.
Hay algo para poder decir eso. Déjenme buscarle esta una imagen. Yo sé que se la van a aprender rapidito. Let me see if I can show you the picture. Veamos si puedo mostrarle la imagen. No, la voy a guardar para que ustedes la puedan ver más fácil. Y van a tener una idea de cuando eso suceda. Come on, come on. Okay, ya la tengo. Se las comparto por ahí en el... I got it here. Okay, I need to close this. Okay, cuando esté lloviendo fuerte, usted va a decir así. Aquí se la ubico. Así, como está ahí. Y luego le mando la imagen. Por ahí comparto la imagen. Obsérvela, por favor, y se va a dar cuenta. Eso sería el equivalente a cuando nosotros decimos está lloviendo a cántaros. ¿La vio o no la vio? ¿Yes? ¿O no? No, teacher. Ajá. No, teacher. No, no se mira. No logran ver, abrirla. Por el formato que compartió la imagen, que es punto web. Ah, oh, my goodness. Déjeme ver qué pasó aquí. ¿Qué formato es entonces? Ah, sí. Bueno, entonces por ahí se la voy a presentar más al ratito, pero sí, lo que quería es que se les quedara grabada. Esa es una expresión idiomática en inglés. El americano dice, it is raining cats and dogs. Y cuando yo la vi por primera vez, no le encontré sentido, porque como todo lo traducía, dice, está lloviendo perros y gatos, y qué tiene que ver eso. ¿Sí? Es como a veces algunos chistes. Bueno, ahí aparece Alexander y dice, está lloviendo por acá, por donde vivo también. Bueno, bendición del Señor, que está cayendo la lluvia. Habrá producción de fruto. Okay, let us continue then. Nos hizo falta una parte que era cuando ponemos el apóstrofe. Hagamos un par antes de pasar al siguiente tema porque hay algo más que tenemos que ver. Pero si no, déjeme presentarle por acá. No. Es bastante. Bueno, como que vamos iniciando otra vez. Ok. No sé si usted puede ver bien esto. No sé si se ve borroso, pero después de lo que yo he explicado. Aquí lo que dice, right, my ear, his hair, it's our and theirs. Y ahí tengo yo unas oraciones. Marion and Helen are students. Hay un espacio y dice, school is big. Which one of this one I need to use it?
¿Cuál de estos creen ustedes que yo debo de usar en el literal? Ajá. No me diga, solo lo escribe. Let it be. I'm a taxi driver. This is taxi. Usted elija. Letter C. You're a musician. Is that piano? Letter D. The horse is brown. Tail is black. Letter E. He's a doctor. This is cut. Letter F. We are tennis player. These are tennis rackets. Letter G, Pam is a photographer. This is camera. Ahí hace falta todavía. No sé por qué no se ve, pero aquí tendría que decir camera. Aquí falta una sílaba. Camera. Okay, letter H, that is Jim and Mike. Father is, I don't know why, I can see the rest. But if you want, you can make a screenshot. Hagan un screenshot para poder resolver. Y busco donde encuentro la falla de esta imagen. ¿Ya la hicieron? ¿No? Yes, teacher. Okay. Déjame buscar que se vea. It's weird, I don't know why. Okay, trabajen eso entonces. Creo que todos hicieron el screenshot, ¿sí? Oh, me puede hacer una captura, por favor. Ajá, no la hizo, no la hizo. No hizo la captura. Por ahí creo que alguien la envió. Sí, ahí está. No, esa es la de... Bueno, sí, ahí está. Pero si no, lo hacemos otra. Ahí está.
Ok. Mucho silencio, mucho silencio. Let us start resolving. Tranquilo, solo es un ejercicio. Okay, let us resolve with the help of the class. Resolvámoslo con la ayuda de los compañeros. Aquí vamos a reescribir esto. Aquí le faltará. Así va a quedar de pequeñito. Y aquí vamos a decir Walter. Ok, let us resolve. Ok, resolvamos el ejercicio. Déjeme ver quién me está levantando la mano que quiere resolver la primera. Doña Ana Lizeth Pérez me está diciendo yo. Teacher, can I participate? Yes. Ok, me gusta. Annalise. Ok. Marion and Helen are a student. Your school is big. Studying. A student. Student. Marion and Helen are a student. A student. Sí. His school is big. His? No. Not his, because we are talking about Marion and Helen. Bingo. Their school is big. La escuela de ellos es grande. Okay, thank you. There, okay. Let it be. Déjeme ver qué más aquí. Creo que había alguien que me dijo, sí, yo quiero, teacher. Okay, Anderson Molina. Ya no lo veo. Se nos perdió Anderson. Anderson. Hi, teacher. Hi. Could you answer the letter B, please? Letter B. Okay. Read it. Léala, por favor, la literal B. I'm taxi driver. It is my taxi. This is my taxi.
Ah, ok, perfecto. Let us see. Veamos, la letra C la va a hacer. ¿Quién quiere ser millonario? Brian Martínez. Our music is what, your piano? Repeat again. ¿Podría repetirlo otra vez? Your music is what, your piano? Okay, I got your ideas. Dice, you're a musician. Repeat that. You're a musician. You're a musician. 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 Ah, okay, ahí se ve mejor. Is that your piano? Is that your piano? Ah, okay, perfecto. Letter D. Cindy. El gallo es marrón, la cola es negra. Cindy. La de Hope. Siempre la serie con la pan, porque ahí nos vamos a identificar. La de, la de. It's tie is black. Yeah. Okay, the horse is brown. Hey, okay. Sí, black. Pero no lo he notado aquí. Bueno, vamos a ver quién. Vamos a ver quién quiere. Vamos a ver quién. La D. La D no empieza así. La E estás haciendo, diría. Ajá, I got it. Shit in here. Horse is brown. Ajá. Juan José, you are going to do letter E. La T. Su caballo es marrón, la cola es negra. Letter E, Juan José. Permítame. Solucionar eso ahorita. Letter E. Easy. Está facilita. This one. Vea lo que dice aquí. He's a doctor. He's a doctor. This is. Oiga lo que dice, he's a doctor, él es un doctor, esta es, ajá. Necesitamos. Your. Excuse me. Your. No. Not here. He's a doctor. This is his car. Okay. Mire, aquí nos está diciendo, él es un doctor. Esta es su gabacha, su de él. He is. Bueno, ya nos debe una, Juan José. A la otra voy. La otra voy. Yo me voy a ofrecer a la otra. Ah, oh, okay. Okay, next one, letter F. Let me see. Who wants to do it? Okay, Jonathan. We are tennis players. These are our tennis racket. Okay, these are our tennis racket. Okay, perfect. This. Okay, letter G. Me, teacher. Okay, good. Pam is a photographer. Photographer. Okay. Pam is a photographer. This is her camera.
Her camera. Her camera. Camera. Okay, okay, letter H. Me. The lady. Camera. Camera. Letter H. Me, please. Okay, go ahead, sir. That is Jean and Mike. Her father eats water. Ojo. Repita eso despacio otra vez. ¿Lo último o todo? No, no, no. The whole sentence. Toda la oración. Okay. That is Jean and Mike. Her father eats water. Okay. ¿Por qué her aquí? Es de él. No. I think it's how to be there. No. Aquí. Or your. No, no, no. Lo que dijo el compañero. The father? Yeah. Yeah. Because we have Jim and Mike. That is Jim and Mike. Their father name is Walter. Their father. Okay. Sí, thank porque you. Tenemos a Jim y tenemos a Mike. Y acordémonos que her se usa para el su, de ella. Ok, vamos a hacer un stop aquí. Y vamos a regresar otra vez a la diapo. Tenía por aquí. Y vamos a hacer un ejercicio así rápido porque después les tengo uno más emocionante, creo yo. Espero que sea emocionante para ustedes. Para que no se me duerma, porque no es el objetivo que se me duerma nada. We are going to play again. Yes, but it's going to be in a different way. But hold on a second. Let me explain before. Okay, veamos. Ahí tengo una pregunta. Honestly, I'm lost. Excuse me? Honestly, I'm lost. I understand. Okay, why? The question? La conjugación. Estoy perdido. Ah, okay, okay. Es posible por la forma de la pregunta, porque la pregunta dice, does your father like? Lo que nos vamos a enfocar es en el uso de lo que estamos estudiando, que es esto. Acá estoy haciendo preguntas, esto lo vamos a ver más adelante como auxiliar. Como estoy hablando del papá, entonces por eso dice, does your father like? ¿Cuál cree usted que será el correcto? My, your, her, or his? Ahí tengo a Germán de Jesús. His job. Ah, ok. Does your father like his job? ¿A su papá le gusta su trabajo? Ok, veamos otra. Sí, yo sé, este tipo de preguntas... ya como que son así como más complejas, ¿no? Dice, why do dogs walk? ¿Cuál será lo correcto? Your, it's, our, or their? It's. ¿Será? Perdió el internet, Mary, sorry. Se le fue el internet otra vez. ¿Sería? Sería yours. Sería yours. ¿Seguro? Creo que es it's. Sí, porque eso. Está hablando de su cola. Ah, yes. We are talking. Desde el momento que usted ve un animalito o una cosa, inmediatamente discrimina lo demás y dice, el teacher nos dijo que vamos a usar it's para animal and scenes. Entonces aquí dice, why do dogs walk its tail? ¿Por qué los perros mueven su cola? ¿Estamos? ¿Les queda claro? Sí. Yes, teacher. So-so. No quiero so-so. Clear or not clear? La pregunta dice, why do dogs? Desde el momento que veo dogs, yo ya expliqué que de todos estos el que voy a usar para animales o cosas es it. Y aquí dice su. Y como yo lo que necesito es hablar de su cola, entonces es it.
Why do dogs wag its tail? ¿Por qué los perros mueven su cola? Entonces no puede ser your porque no, no es correcto. No puede ser our ni their. ¿Sí? Porque el único que tiene cola es el dog. Por lo tanto es it. Claro, sí, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, okay, okay. Yes, it's clear. Okay, what about this one? Where does your mother get hair done? Será my, your hair or his? Fíjense que a veces no necesariamente necesito saber el significado de todo lo que me están diciendo, pero con una cosa, here, si está hablando de la mamá, entonces, ¿cuál de estos será el relacionado? Pero. Ah, entonces estoy hablando de ella, ¿sí? ¿Dónde es que su mamá se arregla el cabello? Entonces, hair. Bueno, veamos, ¿qué más? Do your grandparents still live in? There. Ah, their own house. ¿Será que tus abuelos todavía viven en su propia casa? Y ahí está la casita, mire. Haga el screenshot porque veo que por ratitos que, claro, entiendo porque las preguntas están no tan básicas. La 5 dice, have you seen, oiga, have you seen, ¿ha usted visto? Y luego dice, pencil, ¿cuál será? I can find it. No lo puedo encontrar. ¿Será my, your, her, or his? My. 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 Ah, ok, my pencil, ok. Creo que tengo, bueno, aquí tengo ya lo del material, del libro, dice, how to use possessive adjective and nouns. Y aquí me aparece otra vez, aquí esto es lo que quizás andaba buscando al inicio. Dice possessive adjective, ¿de dónde se derivan? Por ejemplo, del I es my, you, your, he, his, she es her, it is we, our, and they, their. Esto lo tienen ustedes en su material. Y luego aparecen los possessive nouns. Dice our teacher name. ¿Qué dice aquí en español? Our teacher's name. El nombre de nuestro profesor. Ok, our teacher name is Matt. Pero si dice Pedro's address, ¿qué está diciendo? La dirección de Pedro. La dirección de Pedro. Excelente. Luego dice Melissa and Dora's last name. Los apellidos de Melissa y Dora. Ok. Ahora, ¿será que usted puede crear ese tipo de cosas? Sí, possessing noun. Ah, yes, I can say, for example, Mary's car is black. Ah, el carro de María es black. Sí. Bueno, hagamos, tengo poco tiempo, pero bueno. Hagamos este ejercicio. Ask a panel to spell the following information and write on the spaces. Use capital letter for proper nouns. Y dice, your teacher's name, your classmate name, a class occupation, a classmate last name. Este se refiere prácticamente a nombres posesivos. Creo que voy a hacer una etapa aquí. Voy a compartir con ustedes algo que vamos a hacer, un ejercicio. No es, quiero que lo tomen como práctica, está muy básico. Lo voy a hacer al ritmo de... ¿cómo le hacemos? ¿Lo llevo a mi ritmo o lo llevo al ritmo de cada uno? No, mejor a mi ritmo porque así será mejor. Ok, ya les comparto el link. Les voy a compartir un link. Usted va a dar clic y va a entrar ahí. No voy a compartirlo en pantalla para que puedan ir viendo el score, pero
porque después no me va a dejar subir el video si uso algo de terceros. Que me hubiese gustado compartirlo para que ustedes lo vayan mirando, pero lo importante es el ejercicio que van a hacer. Yo sí lo voy a ver y luego les puedo hacer un screenshot y compartirlo con ustedes. Esperemos que nos cargue porque está un poco, dice que perdió conexión, pero no, ahí está. Ok, voy a copiar. Permítanme un segundo, necesito actualizar algo acá. No sé por qué me dice eso. Está bien inestable. Ok, ya lo tengo, se los envío. Ahorita se los pegué en el chat. Permítanme un segundo. Ahí está. Cliquen ahí, por favor, y me dicen. Ok, quiero estar en la página para saber si se van agregando o no se van agregando. Bueno, no di indicaciones de los nombres, pero bueno, ahí están ya. Ani, tengo a Alexander, Juan Pablo, tengo a Anderson, Brian, Dinora, Juan José, Alfredo, tengo a Elmer, todavía me faltan. Tengo 12, necesito más. Quince. Dieciocho. Y tengo conectados 21. Me faltan 3. Solo son 20. Yo tengo un usuario doble. Tienes 2 dispositivos y alguien más tiene otro. Sí, es ok. Perfecto. Ok, esto será sencillo, será simple. Lo que quiero es como reafianzar su conocimiento. No esperen que va a ser una prueba así como difícil, ¿no? Bueno, tengo 18. Estamos entonces, iniciemos. Creo que le voy a cortar la música que lleva esto. Ustedes tal vez la van a oír ahí. Pero yo sí quizás se la voy a cortar acá para que no me genere conflictos. Ok, here we go. Cuando ese sonido suena es porque ya tenemos tiempo. Quien no ha respondido tiene 5 segundos. Rápido, rápido, rápido. Se acabó el tiempo. Bueno, ahí usted puede ver si salió bien o no. Wow, tenemos a quien en la cabeza. Bueno, ahí está. Ok, next.
Time is over. Vamos a la siguiente. Okay, next. Okay, next. Okay, siguiente. Okay. Next one. Okay.
Ok, tengo una pregunta. Hola. Hello. Tell me. Todavía nos hacen falta 5 preguntas, pero ya la hora se nos llegó. Ustedes me dicen si lo completamos o lo dejo ahí. Para no abusar de Completémoslo. De su tiempo, ok. ¿Y los demás? ¿Está bien? Sí, completémoslo. Ok, solo son 5 las que nos hacen falta. Here we go. Okay, and the last one is this. Y esta sería la última.
Ok, ahora sí creo que voy a compartir esta pantalla para que podamos ver los resultados. Me dice si pueden ver lo que está en mi pantalla, ¿sí? ¿Sí? Aún no, tío. ¿Oye? Sí, ya, sí. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora sí. Ah, okay. Okay, ahí va a aparecer los tres primeros lugares. Si usted está entre los tres y quiere hacer un screenshot, se va a poner pilas en 3 segundos. Cuando aparezca, yo le digo cuándo. Ahorita está la máquina haciendo el conteo. No sé por qué se ha tardado tanto. Y por ahí viene el momento de gloria. ¿Dónde está? Ahí viene. Oh, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? No creo. Ok, voy a actualizar. Ahí va. Ah, ok. Ahí aparecerán los tres nombres. Ahí vienen, ahí vienen. Ah, ah, no sé qué sucede. Porque me aparece como que se... Pero sí, ahí están. Mario Solís aparecía. Bueno. Algo no está bien. Pero necesito tener los resultados. Esta es la última vez que le doy. Si ya no quiere, entonces es que ya se cansó. Bueno, por el tiempo quizás les voy a compartir luego. Porque al momento que me va a dar las tarjetas, se me congela siempre. Ahí debería de dar las tarjetas y es cuando me da eso. Bueno, vamos a detenerlo. Pero ahí a menos medio se ven. ¿Será que no le gusta que lo comparta? Quizá, bueno, no sé. Bueno. Sí sale, dice... Ahorita veo. Le voy a tomar el screen. ¿Sí se veían? Sí. Ah, ahorita okay. Les digo quiénes eran. Acá está, espere. Sí, pero no, no debería de verse, no sé por qué. Se sale tiene. Dinora Chávez, Mario Solís y Cindy Marroquín. Ah, ok. Pero lo que quería mostrar es que ahí mismo nos da cuáles buenas y cuáles no buenas. Pero nos está generando conflicto, no sé por qué. Bueno, en lo que se ordena vamos a pasar la lista porque veo que se está quedando siempre así. Bueno, Alexander. Present. Sí, siempre está dando el mismo error. Ok, Ana Elizabeth. Present. Siempre nos da el mismo error, no sé por qué. Y por ahí tenía que haberme dado los resultados. Bueno, luego lo abro y se los comparto para que vean su score. Porque ya le di muchas veces y no se arregla. Bueno, estamos ahí. Ana Lizeth. Present. Ok.
Ana María Martínez. Are you there? Ana María. No, ya no está y a ella le tocaba el 1-1. Ani. Present. Okay, Brian Ernesto. Present, teacher. Cindy. Present. Cruz, Ángel. Dinora. Elmer. Present. Okay, Fátima del Carmen Mendoza de Reyes. Germán de Jesús. Present. Germán. Present. Jonathan. Present. Juan José. Present, teacher. Juan Pablo. Present, teacher. Mario Roberto. Mauricio Alfredo. Present. Raúl Alfredo. Present. Silvia Patricia. Present. Fátima. Fátima del Carmen Marroquín. Cristian Denis. Anderson. Anderson Francisco. Ok. Y Melissa Elizabeth. No está Melissa. Ok. Bueno, nunca nos dio los resultados, pero sí lo voy a dejar por ahí. Yo sé que sí lo voy a conseguir para mostrarles después cómo quedó la tabla. Ok. No sé cómo les pareció el ejercicio. Muy dinámico, teacher. Ah, ok. Creí que les había dado sueño. Yo sé. Ok. Lo siento, les tomé un par de minutos para hacer el ejercicio. Mañana que hacemos el review, vamos a tener oportunidad de hacerlo con más tiempo, pero otros temas. Okay, thank you very much. I really appreciate your presence here in this course, and I hope to see you tomorrow. Good night and bye bye. See you. Bye. Teacher, no sé si yo dije, yo abrí el micrófono cuando pasó asistencia. Sí, eso me di cuenta, pero vi su imagen ahí. Ajá, es que no sé si logré abrir el micrófono. No, no se abrió, pero sí vi como que hizo el movimiento en sus labios. Ajá, así que no. Right. Sí, así es que no se preocupe. Ok, thank you. Teacher. Dígame, Juan Pablo. For tomorrow, we have to complete all the exercise of the week. Yes, sir. Okay, thank you, teacher. Desde el lunes hasta el día de hoy. Okay. El review que tenemos para el día de mañana. Ya ahí tenemos la primera semana. Y ahí tenemos su primer nota de la semana, porque es por semana las notas. Okay, teacher, thank you. Take okay, care. Perfect, bye. Teacher, una consulta. ¿Por qué será que si me conecto desde la tablet no puedo transmitir el audio? Posible, déjeme mirar qué podría ser. El procesador quizás también tenía que ver. El procesador que tenga la tablet, no sé qué tipo de tablet sea. Y si se conecta vía Wi-Fi o es vía datos. Me conecto vía Wi-Fi, pero es una tab 7A, creo yo. Sí, no. 7A Lite, creo. Sí, no tendría por qué darle problemas. Ajá, porque me he conectado en otras, así de videollamadas y no me da ese problema, solo acá en Zoom. Ah, entonces como que no soporta mucho Zoom. Ajá, quizás. Habría que ver las propiedades quizás de ella. O si le da... o si le da, ¿cómo se llama? Algún mensaje de error.
No, no me da nada, o sea, me conecta como ahorita en el teléfono, pero el detalle es que no puedo transmitir el audio, la imagen sí se mira, ¿verdad? Y aunque me conecte con un dispositivo, con audífonos de Bluetooth, tampoco puedo transmitir el audio, no sé por qué. Pero en otras aplicaciones sí lo puede hacer. Sí, sí, en todas las otras aplicaciones me funciona correctamente, solo es... Solo es con Zoom. Ajá. Fíjese que... Bueno, vamos a indagar y ver si le podemos ayudar en algo para ver si se puede resolver. Porque está bastante raro. Y la versión de Zoom que tiene ya estaba en la tab o la descargo y luego. La descargué básicamente ayer que intenté conectarme directamente de la tablet, pero no pude. Sí, entonces le recomiendo que si puede, desinstale la aplicación teniendo en cuenta que va a tener guardado el link y la vuelve a instalar. Posiblemente se le solucione de esa forma. Ok, tal vez estaba pensando porque no ingresé directamente el link, sino que le di en unirme a una reunión y puse el número y la contraseña. Sí, sí. Tal vez no tendría mucho que ver, pero... Lo mejor quizás habría que hacer como un reseteo de la aplicación, borrarla y ponerla de nuevo para ver si funciona así. Haga la prueba y me cuenta. Ok, teacher. Thank you. Ok. Good night.